Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dignorum Twins. Hoy os traemos Navi AI, que es una infraestructura construida encima de Solana que sirve para mejorar a la IA. Os traemos un vídeo sobre este proyecto porque nos han pagado un pequeño incentivo para que la hagamos, pero sobre todo porque nos parece una gran oportunidad, ya que hoy día 11 de julio a las 3 p.m. UTC va a haber subido. Os voy a explicar cómo funciona esta preventa, pero puede ser que compremos a un precio súper bueno. Pero antes de explicaros más detalladamente cómo funciona su IO, os voy a explicar más profundamente en qué consiste este proyecto. Navi surge para revolucionar el entrenamiento de la IA a través de una infraestructura descentralizada. Lo positivo de que sea descentralizada frente a otros modelos centralizados como GPT-4 es que cualquiera puede ayudar a mejorar a la IA, y al ser de código abierto es transparente. Por eso Navi AI trabaja con el modelo de IA GORG 1.5. Otro problema que surge al entrenar a la IA es que requiere de una gran inversión en CPUs. Por eso Navi utiliza los servicios de IO.net, que es un proveedor de CPUs descentralizado y que es mucho más barato que los proveedores centralizados. Entonces Navi AI sirve para utilizar y enseñar a la IA de una forma descentralizada, y al usar un proveedor de CPU descentralizado facilita la accesibilidad. Por todo esto pienso que si hacen bien las cosas, este proyecto tiene muchísimo potencial, porque vienen a solucionar problemas reales relacionados con la IA. Ahora os voy a mostrar algunos de sus inversores y también sus partnerships. Entre sus inversores tienen a gente bastante influyente de cripto, como el CEO de Delphi Digital o el founder de Shade Games. Y entre sus partnerships tienen a IO.net, que es uno de los proyectos más top en cripto que proveen CPUs, y también a Chasm. Entonces, las dos formas de invertir en este proyecto es comprando un nodo o invirtiendo en la IDO. Actualmente los nodos están bastante caros, vamos por el tier 6. Esto quiere decir que se han vendido bastantes, y actualmente el precio es 0,12 Ethereum. Yo pienso que es bastante elevado, y creo que es mucho mejor, si queremos exponernos a este proyecto, comprar en la IDO. Ahora os voy a enseñar cómo funcionan este tipo de preventas. Si se compra menos de $800,000, el precio del token será 0,0014. Aquí pone 0,001, pero está mal. Y el Full Diluted Market Cap serían 14 millones, lo que me parece un precio bastante bueno. Pero si se compra más de $800,000, el precio aumentará. Aquí ponen el ejemplo de que si se comprase 25% más, pues el precio del token aumentaría 25%, pero aumentaría 25% de los 0,014. Luego, os voy a mostrar los tokenomics, que la verdad que están bien. Tienen cosas que no molan mucho, pero otras que sí. La que sí que mola es que si compramos en la public sale, se nos va a desbloquear el 50% en el TGE, que eso está súper bien. Pero también se les va a desbloquear a los de la SET el 20% y también a la Treasury el 10%. Esto, digamos que no es muy positivo para el precio, pero si no venden, si holdean, la verdad que está bien. Y sobre todo si compramos en la public, mola muchísimo porque vamos a tener el 50% desbloqueado y ahí podemos escoger si vender una parte o holdear. Ahora os voy a mostrar cómo comprar el token. Tenemos que ir a este link y aquí podemos comprar en la blockchain de Solana, BSC, Polygon o Arbitrum. Si compramos en una blockchain que no sea Solana, vamos a tener que pegar aquí nuestra billetera de Solana. Una vez la hayamos pegado, tenemos que primero aceptar el contrato, si vamos a comprar con dólares, y luego ya podemos hacer la transacción para comprar. Y también os quiero comentar una cosa que puede ser muy buena estrategia. Lo bueno es que aquí nos aparece cuánto dinero se ha invertido. Entonces, si no estáis seguros si queréis comprar o no, yo pienso que la mejor estrategia es esperarnos hasta el último día y ver si han recaudado más de 800.000. Entonces, en base a eso, tomar la decisión, ya que podremos tomar una mejor decisión. Porque si compramos ahora, no sabremos si recaudarán más de 800.000 o menos. Pero si esperamos al último día, lo podemos saber mucho más preciso. Pues es todo lo que os quería mostrar en este vídeo y espero que os haya gustado y os haya sido de utilidad.
Y si es así, os agradezco un montón que comentéis, que deis like y también que os suscribáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo!